Egunon, nola ez, komunikabideetatik, etorri zareten, ba, lagun eta lankide guztioi bebai. Como recordaréis, el año pasado nos reunimos en el Palacio Euskalduna para presentar la estrategia de turismo Bilbao-Bizkaia 2030. Una estrategia que planteaba una primera fase de recuperación donde se definía el escenario del año 2024 como un escenario bastante razonable en el que pudiéramos alcanzar una recuperación de datos previos a la pandemia. Debemos decir que ya el año 2022 ha sido un año exitoso. Bilbao ha superado por primera vez el millón de turistas, tanto es así que la cifra exacta es de 1.110.595 visitantes en la villa, y en algunos aspectos estamos ya en cifras previas a la pandemia, incluso superiores. El turismo está a punto de alcanzar el 8% en términos municipales, y es una muestra de la fortaleza que presenta la ciudad y del motor que supone la generación de actividad económica, riqueza y empleo de un sector tan atractivo que nos hace para el turismo y también, ¿por qué no?, para otros ámbitos empresariales o industriales, incluso para la atracción de talento. Bilbok, milioi bat turistaren langa gainditu du lehen aldiz. Pandemiaren aurreko kopuruak berreskuratu ditugu, bai eta gainditu ere. Lehen esan dudan bezala, milioi bat 110.000 baino gehiago bizitari jaso baititugu. Turismoa, barneko produktu gordinaren 8%-ra heltzear dago gure hirian. Beraz, esan dezakegu, zalantzarik gabe, sektore honek jarduera ekonomikoa eta aberastasuna sortzen dituela, baita nola ere, kalitatezko enpleguak eta Bilboko eta Bizkaiko erakargarritasuna talentuari inguruan bebai. Hemos cosechado unos resultados buenos y unos resultados que han traído un crecimiento tanto cuantitativo como diría cualitativo en el sector. También desde una perspectiva, como la propia Ainara, la diputada, ha comentado, siempre en clave de sostenibilidad, tanto económica, social, cultural y medioambiental. Centrándonos en lo que es la acción de marketing turístico Bilbao-Bizkaia para este año 2023, es una labor que de alguna manera adquiere mayor fuerza con la unión de las instituciones que hoy estamos aquí representadas y con todo el sector que estaremos seguidamente. Horregatik eta begirada etorkizunean jarrita, lanean dihardugu 2023 honetarako ekintze egutegi bat sortzeko, marken egiteniko 40 ekintza baino gehiagorekin eta jomuga merkatu berrietan jarrita. 2023 urte hau, COVID-ak ezarri zigun geldiaren ostean ilusionagarria eta asmo handikoa da berriro kanpo sustapeneko gure estrategiarako. Beti ere, eskaria estimulatzeko eta Bilboko eta Bizkaiko turismo ekonomian eragiteko sedearekin. Por ello, y con la vista puesta en el futuro próximo, trabajamos en un calendario de actividades para este 2023, como decía, con más de 40 acciones de marketing y con el objetivo puesto en nuevos mercados. Es un año ilusionante y ambicioso para nuestra estrategia, en la que prevemos no solo aumentar los números, sino mejorar rentabilidades, ratios de pernoctas, mayor gasto medio por persona y, por qué no, una mayor tasa de repetición, ¿no?, que eran algunos de los objetivos que nos planteábamos también en la estrategia. Bueno, Ainara ya ha avanzado algunos de esos mercados prioritarios, pero entre ellos están Países Bajos, que ya hemos evidenciado como en el año 2022 ha sufrido un crecimiento de mucho interés, Estados Unidos, mercados de oportunidad, como son los países nórdicos y los bálticos, y mercados tácticos, como es Turquía, con ese hub extraordinario que supone la ciudad de Estambul y la conexión con Turquís, a quien de alguna manera hemos también tenido la oportunidad de compartir el 10º aniversario en el mes de diciembre pasado de la ruta Bilbao-Estambul. Bueno, y Oriente Medio, Grecia, Polonia y República Checa. Llegaremos a estos nuevos mercados también, además de estos nuevos mercados, también los mercados de cercanía, como os decía, con estas más de 40 actividades de marketing dirigidas tanto al público general como a profesionales del sector y en algún caso también a medios de comunicación internacionales que son de alguna manera también prescriptores. Desarrollaremos nuevos eventos de experiencias inmersivas en Hamburgo, Londres, Bruselas en el mes de abril, en Dublín, que acudiremos en el mes de mayo,
En el mes de junio será Madrid y ya a la vuelta de verano, en septiembre, llegará el turno de Lisboa, Roma, Oslo y Burdeos. Ya en el mes de octubre esta misma acción se llevará a cabo en Zúrich y en el último mes del año, como apuntaba también Ainara, daremos el salto al charco y desembocaremos en Nueva York, en Boston y en Toronto. Aprovechando nuestra estancia en estos países, realizaremos sendos encuentros de trabajo con profesionales del sector, Londres, Hamburgo, Zúrich, Nueva York, etc., a la que se sumará también la ciudad belga de Amberes. Y nuestro plan de promoción también contempla la celebración de viajes profesionales del sector turístico de Los Ángeles, Copenhague, Düsseldorf, Frankfurt y Portugal. Y a nuestro destino, y a medios especializados en Australia, Canadá, Países Bajos o Suiza, entre otros. Además, desarrollaremos una nueva campaña de marketing digital orientada a mercados como Reino Unido, Alemania, Bélgica, Irlanda y Dinamarca, y campañas de comarketing que también Ainara ha comentado anteriormente con diferentes compañías, por lo tanto no la voy a repetir. Muy importante también dentro del sector de turismo seguir participando y reforzando nuestro posicionamiento en el ámbito MAIS. Además, encontrándonos en la casa en la que nos encontramos, qué mejor lugar que hablar del ámbito de las ferias, de los congresos y de las convenciones, que ya han tenido en el año 2022 una recuperación interesante y que 2023 nos consta que presenta muy, muy buenas cifras. Bien, en este ámbito tendremos presencia en la World Travel Market de Londres, ITB de Berlín. Ya en Fitur, hace apenas unas semanas, también tiene su división MAIS y hemos tenido presencia. Lo haremos seguidamente en Cannes, Puerto Rico, en Los Ángeles y en la Sea Trade de Miami, que está especializada en el turismo de cruceros, que por cierto ya hemos presentado balance, pero que también el puerto de Bilbao ha presentado cifras históricas y récord en el turismo de cruceros. Si no recuerdo mal, creo que han sido 78-80 cruceros en este último año 2022. Bien, siendo esto así, debemos de también fortalecer el destino. Y el destino Bilbao-Vizcaya, bueno, hemos presentado en Fitur recientemente algunos atractivos importantes, más allá de la cartera de servicios generalizada, pero en lo que venimos trabajando desde hace años en el ámbito de la Field Commission, como también bueno, la atracción de nuevas producciones puede suponer un revulsivo para quienes nos puedan visitar y ese va a ser también uno de los atributos importantes que pondremos en el foco. Y los eventos, eventos como Aztenagusia, el Bilbao BBK Live, el Bilbao Blues Festival y tantos eventos que se desarrollan por todo el territorio histórico de Vizcaya. Pero si hay un evento que sobresalga por encima de cualquier otro este año y en el que además nuestras dos instituciones hemos liderado de manera conjunta y seguidamente se han sumado el resto de instituciones vascas, pues es esa gran salida del Tour de Francia. Es difícil decir algo nuevo del Tour de Francia, pero bueno, en las próximas semanas compartiremos alguna información respecto al calendario de actividades y de eventos que hay previas. Pero el Tour de Francia, entre otras muchas cosas, además del impacto económico directo que deje los días de la celebración y de la atracción de turistas, va a suponer seguramente una de las mejores campañas de promoción turística que hagamos desde Bilbao y Vizcaya, no solo para el ejercicio en curso, sino para el futuro, ¿no? Así que bueno, tendremos oportunidad de dar cuenta largo y tendido de este gran proyecto.